Spirit of God is upon you right now. Ya se le fue el dolor a ella. ¿Qué? The pain gone? ¿Cuánto ella llevaba con el dolor? How long has she had the pain? Y era fuerte. Levántalo. Ya. Tu fe te salvó. Your faith has healed you. Y te sanó. Chequéala. Dile ya que te cheque. Llévala ya, por favor. En ese cuerpo in this body, no puede haber nada there is nothing that can be del enemigo that belongs to the enemy. Todo dolor every pain, y toda rebelión every rebellion, suelta let go. En el nombre de Jesús in Jesus name. Cuando ponga la mano sobre la frente I said, put my hand over your forehead. A la cuenta de esta rebelión come te va. Rebellion uno, out, dos one, y tres. Three, ¡fuera! Come out. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Dele un aplauso a Cristo. Give an applause to our Lord. Wow. Ese hombre, algo pasó sobrenatural con él. Something happened. ¿Lo chequearon it's happening todo? With this man. Súbalo, había un espíritu que lo controlaba, eh. There is a spirit that was controlling him. ¿Por qué tú lo miras así? Why do you look at him like that? Pastor, él viene de mucha ansiedad y nervio. Él dice que él no sentía el Espíritu Santo. Y él viene desde lejos. Y mire cómo está. Él dice que él toca, él siente el Espíritu Santo sobre él. He says that he could not feel the Holy Spirit before, and right now he can feel it over him. He had anxiety, he had all kinds of things happening, and right now he is experiencing the touch of the Holy Spirit. Pastor, él me dice que viene de Lowell, Massachusetts. He came from Lowell, Massachusetts. Que él tiene tiempo que no visita una iglesia y que el Espíritu Santo se le fue. Él hizo la oración de fe y aceptó al Señor de nuevo. He has accepted. Dele un aplauso. Llévala al asiento. Solamente lo hace el poder de Dios. Pastor, usted dio una palabra sobre veía una persona con vértigo. You see that you gave the word regarding ella me dice que hace un año fue diagnosticada con vértigo. About a year ago she was diagnosed. Cuando cerraba sus ojos sentía la molestia. Cierra tus ojos. When she was closing her eyes. Cuando subía y bajaba la cabeza, now go up and down. También lo sentía. Ahora muévela a los lados. Y cuando cayó el poder de Dios sobre ella, todo se desapareció. Everything disappeared when the power of God descended upon her. Dios mío, llévenla al asiento. Vino de Massachusetts. Wow. He came from Massachusetts. Él tenía, hace dos años le operaron la columna porque tenía una hernia. He received surgery and se supone que los malestares iban a desaparecer y después de la operación empeoraron. And because of the surgery, his symptoms got worse. Él me dice que del 1 al 10 cuando llegó hoy el dolor estaba en 10. He said his pain was, could be cuando el poder de Dios cayó sobre él, el dolor era constante. Si se acostaba le molestaba, si estaba de pie se molestaba. Acuéstese. He said his pain was constant. If he would lie down, it would bother him. If he would be standing, si se sentaba, it would be painful. Le if he would sit cayó up, el poder it would de Dios him. Y todo desapareció. Póngase and now sobre the power su pie, of God descended upon him. He was healed and the pain is gone. Tremendo. Llévenlo al asiento. Wow. Levante todas sus manos aquí. Quédese sobre su pie. Stand up for a moment. Ha pedido, sí. Levante la mano. Él vino a buscar el manto. I'm here looking for the anointing. ¿Sabe por qué esto se mueve así? You know why this moves in the way that it is?
Porque yo pedí algo sin saber lo que estaba pidiendo. Because I asked for something without cuando knowing la pastora necesitaba ser liberada, when my wife needed to be delivered, yo dije, levántanos en esta ciudad, I said, Lord, use us in con un ministerio de liberación. Ministry, y hoy ministry, esto se llama liberación y avivamiento. Cuando tú estabas en el piso y adelantaste, yo te veía evangelizando multitudes de jóvenes bajo el fuego de la gloria. El manto no es como el pastor Giovanni. Lo tuyo viene doble. Y te voy a llevar a tu país. Te voy a llevar a tu país. Ahí está, recíbelo doble. Él tenía dos días con dolor en su garganta. Cuando cayó el poder de Dios, ahora trata de la traga como lo estabas haciendo. Empezó a tragar, todo desapareció. Pero tú no traíste a tu hijo, ¿fue o qué fue? Yo traje a mi hijo, pero yo dije, voy a recibir lo mío con mi hijo. I brought my son to receive a healing, but I also received my own. Pastor, él es hermano de ese joven que usted le dio la palabra. He's the brother of the person that you just gave the word to. Y aquí to. Pasó algo muy grande, yo quiero que él lo diga. I want him to share what happened. Yo hace un año y meses, yo era mundano, no me había convertido, estaba fumando marihuana y de momento a otro pasó algo en mi garganta, que mi garganta se me cerró y no pude respirar más. Y yo no podía respirar ni tragar nada. Yo iba a los hospitales hace un año y meses, día a día casi, pero nunca me encontraban nada y yo siempre me encontraba así para dormir, no podía dormir tranquilo porque eso me asfixiaba, no podía tragar ni respirar, tenía eso. Y ahora este día yo vine ante tal, vine por algo, yo le dije, Señor, yo quiero la doble porción que Elías le dio a Eliseo, yo voy por eso, no voy por sanidad, y me dio la doble porción y también voy sano de mi garganta. ¡Recibe el doble! If there is something that Jesus knows, y darle orden a la tormenta, is to give an order to the storm. Look, Jesús iba en una barca. Jesus was y, quédate mirando, me iba a pasar al otro lado. On the boat going across to a libertar the other side, un endemoniado. To deliver someone who was demon possessed. Ya va a devolver ya. Miren, busquen una bolsa. Una bolsa. Busca, de lado, ponla de lado, de lado. Turn on her side. Denle un aplauso a Cristo. ¿Dónde están las mujeres que van a...? Ven, ven. En una palabra profética, mira lo que pasó. En un profético, es lo que pasó. Que salga. In from Boston. ¡Suéltala! Let go of her. Levante su mano al cielo. Lift up your hand to her. Venga un hombre aquí, please. I need a man here. ¿Dónde están los diáconos, los libertadores rojas? Ayúdenla a ella, por favor, ahí, please. Levanten todos su mano al cielo. Lift up your head to heaven. Esto es algo que es normal en el ministerio. This is something that is... Todo ataque y todo lo que había en el estómago. Uno, dos, tres, ¡fuera! Come out. Suéltala en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Denle un aplauso a la gloria del Rey. You're going to give an applause to the glory of our King. Ven aquí, consejo, please, un segundito, please. Pastor, ella me dice que ella manejó 18 horas para llegar aquí, viene de Alabama. She drove 18 hours all the way from Alabama. Wow. Un segundo. Ponme la cámara. Ponme la cámara. Pastores, apóstoles, profetas. Pastors, apostles, prophets. ¿Entienden por qué? Los Ramírez. Understand why? Estamos aquí los sábados. We are here on Saturdays. Y por eso. Because of this. ¿Por él? Because of him. 18 horas, 20 horas, 24 hours, 20 horas, 3 hours, días. Hours, para venir un sábado y domingo. To be here on a Saturday. A buscar lo que ella hoy recibió. To look for what she has received. 18 horas. Cuéntame entonces. Ella me dice, ella, el poder de Dios cayó y recibió liberación porque ella y su esposo fueron ungidos.
She and her husband wanted to were anointed. Allá en Alabama para pastorear. In Alabama to be pastors. Ellos están pastoreando, pero su congregación la ha rechazado a tal punto que ella no se había considerado pastora. The congregation had rejected her. Había un rechazo que la estaba atormentando de parte del pueblo y en ella. Modestito. Y ella seguía diciendo en su vocabulario que su esposo era pastor, que su esposo era pastor. ¿Y usted escuchó cuál era la palabra que yo le estaba dando a ella cuando se manifestó? Y cuando ella dice que esa inseguridad que ella sentía, que la estaba atormentando, ella podía sentir cómo salía de ella. She can feel how the insecurity and all that torment. Y yo, was coming out of levántela. Help her. Mírame. Mírame, hija. Look at hija, me. Mírame. Más el hambre y el desafío de 18 horas. Mira mi cara. Por se fue el rechazo. Rejection leaves you. Autoestima baja. Low self-esteem. Y la tormenta. And the storm. Y te va con una unción. And you're gonna leave with an anointing. De liberación. Of deliverance. Pastor, usted vio una palabra de ciencia que veía una persona en la espalda que tenía como un lado, como si tuviera pinchado. Él es un pastor que viene de Massachusetts. My God, denle un aplauso a Cristo. Y me dice que nos viene siguiendo desde que estábamos allá en el 297 de la Elmwood. He's been following us since we've been. Tiene varios años que nos viene siguiendo. He's been following the church for a couple of years now. Usted dio la palabra y por lo menos hace 6 años que él tenía en la parte derecha. Voltéese y enséñele donde estaba ese dolor ahí. Lo sentía todo el tiempo. Ahora bájese como usted se hizo. And then lower back. Cuando cayó el poder de Dios sobre él, el dolor se desapareció. Y también viene un crecimiento para la iglesia. Growth for your church as well. Visita nuestra página de YouTube. Dale a me gusta. Escríbenos tus comentarios. Y no olvides de suscribirte. Pastores Giovanni y Sondi Ramírez.